Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un coffee break. Coffee break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo, con Claudia Caballero. Ya escuchaste una mezcla dura con la que entramos, ya sabes, es nuestra especialidad aquí en Zona 3 a esta hora en el 91.5 de FM. Qué bueno que ya están escribiendo, qué bueno que se hacen presentes. Y escuchaste bien, hay una promoción de un pase triple para ir a ver a Enrique Bunbury. O sea, no solo te vas a llevar a tu pareja, sino también al amigo, a la prima, si no los dejan salir porque si no te llevas al hermano, pues hasta el hermano te puedes llevar, fíjate, al concierto. Y entonces, bueno, lo único que sí necesitas hacer por Twitter, @zona3noticias, con el hashtag reporte vial zona 3, y que por supuesto, bueno, nos envíes un reporte vial a lo largo de estas horas. Aquí en el programa vamos a tener también boletitos, porque quiero que te involucres en un tema que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser de manera seria. Tú sabes que contamos una vez por mes con la asesoría de Manon Vachez, que tiene un grupo de especialistas en adicciones. ¿Sabes que hoy vamos a hablar de la adicción a la pornografía? Yo te lo dejo ahí, nada más para que le vayas pensando. Mientras, tenemos una referencia inmediata al tema del día de hoy, que es el de la bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta. Y sabes que uno de nuestros compañeros, conductor del Depa de Soltero, que tú escuchas el programa de las 9 de la noche, Toño U, no solo anda en bicicleta, es amante de toda esta cultura que el día de hoy seguro nos va a poder aportar, pues, algo. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Claudia, muy bien. Buenas tardes, días y saludos a Manon. ¿Sabes que viene del grupo de Manon hoy el psicólogo Alejandro Medina en representación de Manon? Así que yo le paso tus bueno, saludos con mucho gusto. Pues mira, qué padre. Sí, pues muy contento. Hoy es el Día de la Flaca. ¿Así le dicen a la bicicleta? Así le dicen. ¿La Flaca? Los martes de bicicleta, sí. La Flaca más preciosa. Oye, ¿qué otros nombres tiene la bicicleta? Pues de Rila, Baika, Bueno, ahorita me acuerdo de eso. Rila, ¿no? Baika... Cleta, le dice cleta, ¿no? También, sí, claro. Pues tiene muchos, ¿no? Y lo más padre es, pues, lo que aporta al ser humano. ¿Qué aporta? Tú eres apasionado. A ver, dime, porque yo la verdad es que vivo en otro mundo. Sí me llego a montar una bicicleta, pero no de la manera en la que lo haces tú y muchos de los jóvenes que ahora, bueno, pues están tomando este medio de transporte como su medio de transporte, su estilo de vida y casi casi su escudo revolucionario. No, y para muchos es su sustento, ¿no? Están ahí los bicimensajeros que de eso viven, ¿no? Tienes razón. Y luego pues las mujeres les ha aportado nada más la emancipación, ¿no? O sea, es a principios del siglo pasado era la única forma en la que las mujeres podían estar libres y solas, ¿no? Okay, no se podía dar en todos los niveles. Las personas ricas de aquella época eran las que podían tener acceso a estos vehículos, pero independientemente, o sea, las mujeres que podían tener acceso a las bicicletas, pues eran libres, ¿no? Y esto no sucedía. Wow, qué bonita, bueno, imagen, pues, tienes razón. Pues claro, además la felicidad está entre las piernas. Bueno, no sé por qué me acordé ahorita de un muchacho que me gustaba en la secundaria, que él andaba en bici, pero era de esos que bueno, pues ya sabes, trepaban se las ingeniaban para dificultar su andar. Bueno, me queda claro que no era su andar, sino era como su diversión, ¿no? Ya sabes, montaban ahí una serie de obstáculos para brincar aquellas, hacer acrobacias. Le gustaba hacer acrobacias, fíjate. Órale. Sí, pues digo, hay muchos, ¿no? Y aquí en Guadalajara, pues tenemos a gente que tiene muy, en ese tema, pues un gran nivel, ¿no? Guadalajara, pues ahorita se entrena aquí en Guadalajara, entrena en Hidalgo, pero Daniela Campuzano es una de las primeros boletos a los Juegos Olímpicos de Brasil, dos veces campeona de Juegos Panamericanos en ciclismo de montaña, en la modalidad de cross country, y bueno, pues Guadalajara es fundamentales, yo creo que es la primera ciudad de estilo europeo, ¿no? Por el uso de la bicicleta en México. Fíjate que yo hoy buscaba cuáles eran las ciudades en México más amables para andar en bici y me encontré con que en el segundo lugar está Guadalajara, el primero, ¿sí?, lo tiene la Ciudad de México.
Y yo te pregunto, ¿sí? ¿De veras? ¿De veras es un buen lugar para andar en bici? Yo digo que sí, es muy bueno. A excepción de los baches, en clima estamos perfecto. Para la gente que le gusta pues un poco hacer más ejercicio, pues tenemos subidas muy interesantes. Ahí está Avenida Patria, ahí está Pablo Neruda, ahí está Juan Pablo II. Hay por toda la zona metropolitana hay caminos padres, ¿no? Ahí tenemos rectas también muy sabrosas. ¿Qué falta? ¿Qué falta para los ciclistas, para los amantes de la bicicleta? Qué buena pregunta. Yo creo que nos falta sentirnos, ceder un poco todas las partes. Los ciclistas, los automovilistas y los peatones. Estamos en un punto en donde ya estamos conviviendo día con día, minuto a minuto, de una manera muy constante. Entonces, yo creo que es el momento en que paremos un poco, bicicletas, automóviles y peatones, y decir, a ver, tenemos que cuidarnos y tenemos que dar el paso hacia adelante para poder convivir, porque de aquí en adelante va a ser así. O sea, se viene la extensión de la bicicleta pública a otros puntos, ¿no? Ya va a entrar a la zona de la Minerva y Arcos, uh-huh. Después va a brincar a Chapalita, esto va a conectar un poco más rápido a la parte de Zapopan, que ya está, que precisamente hoy el gobernador inauguró otro estacionamiento. Entonces, esto ya no lo detiene nadie, ¿no? Hay paseos nocturnos diario, la vía recreativa tiene, logró que en días festivos pues también se ponga vía recreativa. Entonces, como te digo, ya no lo detiene nadie, la bicicleta va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, si no ponemos ahorita una coma, digamos, no punto y coma, una coma para hacer una pausa y decir, vamos a seguir hablando del mismo tema, pero tomamos aire para decir, nos vamos a conducir los ciclistas de una manera responsable, correcta, bajándonos de las banquetas, tomando el arroyo vehicular, que es no ir en sentido contrario, los automovilistas no creerse los dueños de la calle porque traen el auto, ¿no? Oye, pues yo creo que voy a escuchar tu programa, seguro vas a hablar de eso. No, y hoy vamos hasta mañanitas. Ándale, todo, ¿no? Pues entonces ahí nos encontramos, ¿te parece, Toño? Porque tenemos que mandar a una pausa comercial, pero me dio mucho gusto escucharte hoy en el Coffee Break. Igual a mí, te mando un abrazo, saludos a todos, a Laura y a toda la gente. Muchas gracias. Bueno, espero que también nos mandes tu reporte vial, Toño, porque ahorita hay una promoción padrísima para un pase triple para el concierto de Enrique Bunbury. Nada más necesitan enviarnos por Twitter con el hashtag reporte vial zona 3, pues su reporte, mándenos una foto de dónde están, algo que les gustó, si se encuentran a Toño o en bici, pues una foto y nos lo envían. Así fácil, mientras vamos a una pausa comercial y regresamos.